Good afternoon, Good teacher. afternoon, good Good afternoon. afternoon. How are you? Good Good afternoon. afternoon, how are you? Good afternoon. Good afternoon, teacher. Good afternoon. Good Brenda, what happened to you yesterday? afternoon. Sorry, teacher, that yesterday I was not able to attend class. Okay. Kelvin, what happened to you yesterday? Hello, Kelvin. Good afternoon. Creo que no. Teacher, Hello, Tania. Good afternoon. I was in a job interview. Job Sorry. interview. Excellent. Nice. Very nice. Nice, nice. Good Thank afternoon, you. Samuel. Good afternoon, teacher. Kelvin, what happened to you yesterday, Kelvin? Kelvin. No, Kelvin. Okay. No. Okay. Se ha enojado, Kelvin. No me va a hablar. El micrófono está fallando. Kelvin, lo que tiene que hacer es darle reinicio a la plataforma para que funcione. Good afternoon, good afternoon. Okay. Let's begin. Make sure you have full name, Hilda. Make sure you have full name in Zoom. We have to have full name in Zoom. Last name first. And then first and second name. She's not there. Okay. Good afternoon, everybody. We have been talking about tenses. Belenic, Belenic, Belenic. Yes. Okay. How many tenses do we have in English? Twelve. Twelve Excellent. tenses we have. Excellent. Excellent. Anya, how many tenses do we have in English? 12 tenses. Excellent. Yami, how many tenses do we have in English? No le entendí. Okay. Brian, how many tenses do we have in English? Brian, Yes, teacher. how many tenses do we have in English? La How verdad que no le many? entiendo, teacher. Okay, pero esto ya lo expliqué. Sí. Esto ya lo expliqué y lo que pasa es que tenemos que ir agarrando la explicación porque si no, no vamos a avanzar. Teacher. No vamos a Teacher, es avanzar. que... Hold on. Hold on a second. Hold on. How many? How many? How many tenses do we have in English? Si no entendió o no se acuerda o nunca apuntó, how many, pero ya lo expliqué, estoy seguro, quiere decir cuántos. ¿Ya lo apuntó otra vez? Apunte de nuevo. How many quiere decir cuántos, cuántos. 1, 2, 3, 4, 20 mil, 7 mil, 9 mil, 3 millones. How many. How many quiere decir cuántos. How many qué. How many tenses. How many tenses. How many tenses
do we have in English? Teacher, pero es que no sé de qué está hablando. De los tenses. Es que aquí todo lo que voy hablando es porque ya lo enseñé. Good afternoon, teacher. Ahora vamos a ver con Rubén. Rubén, how many tenses do we have in English? Letter. Bueno, entonces, si no les alcanzan los dedos, presten un par de dedos. Vamos a contar. Quiero ver si acordamos. How many tenses? Quiero ver si puedo contar. Yo esto ya lo enseñé. Esto no. Yo sé que esto yo ya lo enseñé. Vamos a contar. Quiero ver. No sé si aquí dice 12. Para comenzar, no sé si aquí dice 12. Y no sé si aquí dice tenses. Ah, tal vez sean 12 tenses que tenemos en inglés. Pero nos vamos a cerciorar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pues sí. We have 12 tenses in English. We have 12 tenses in English. Gilberto, how many tenses do we have in English? 12 tenses. 12 tenses, y no hay cómo perderse. No hay cómo perderse. La respuesta no es larga, es bien sencilla, ya lo hablamos. Ahí está el número, ahí están, los podemos contar. Son 12. How many? How many? Pero es que usted dijo how many y eso solo lo escribió como unas 8 veces. Escribámoslo 9 veces entonces. How many? ¿Cuántos? How many? ¿Cuántos? How many? Oh, 12. ¿12 qué? 12 tenses. ¿Qué cosa? In English. We have 12 tenses in English. We have 12 tenses in English. Ya vimos. Simple present. ¿Cuándo? ¿A qué hora vimos simple present? Estoy seguro que ya vimos simple present. Samuel, what is the simple present? What is the simple present? The simple present is, we use the simple present for a routine, for a custom, or something that is true. ¿Verdad que ya lo vimos? Claro. Yes. Okay, good. Excellent. Tanya, what is the present continuous? Present continuous, Tanya. What is the present continuous? No sé cómo responderle en inglés. En inglés lo quiero, en inglés lo quiero. Ok. Vamos a cederle la pregunta a... ¿Qué hizo Rubén? What is the present continuous, Rubén? The present continuous. Yes. Este. De esto estoy hablando. Parece que este día no entré, teacher, a esa clase. Okay. Marilyn, what is the present continuous? Cuando el verbo está sucediendo en el momento, pero no sé cómo decirlo en inglés. English. Ya lo ¿verdad que ya lo vimos, Marilyn? Yes, teacher. Sí, ya lo vimos. No hay por qué perderse. Ese día no vine. No, es mentira. Sí vino, bien me acuerdo cuando lo vi. A todos los vi ese día. Present continuous. ¿Qué es el present continuous? Something, esto es el present continuous. Something is
something, algo, something we are, something we are doing, algo que estamos haciendo. Simple y sencillamente, el present continuous is something we are doing. ¿Qué es eso? Algo que estamos haciendo. Present continuous. Ya Samuel ya dijo cuál es el simple present, pero por si no lo oyeron o porque simplemente no ponen atención, ahí lo va a decir otra vez Samuel. Samuel, ¿qué es el simple present? Ok, we use the simple present for a routine, for a custom, or something that is true. Muy bien. Y ahora Marilyn les va a decir qué es el present continuous. Marilyn. Present continuous is something we are doing. Ahora, eso, no digamos do, no le digamos do a este, nunca le digamos do a este. Dígale do. No le diga do. Do, doing. No do, no hay do. Yes, Rubén. Lo que pasa es que como nos pasamos de un solo a los ejercicios, por ejemplo, las oraciones, no pusimos eso, lo que acaba de decir. Okay. Uh-huh. El present continuous is something we are doing. Lo que estamos haciendo. Present continuous es lo que estamos haciendo en este preciso instante que estamos hablando. El simple present es algo rutinario, algo que sabemos hacer, que no necesariamente estamos haciendo. Son, how many tenses? 12. ¿Y estos son tenses? Sí, ya vimos dos. Ahora vamos a hablar del simple past. Uno más. El simple past vamos a hablar. Ya hablamos de este, una rutina. Ya hablamos de este, eso es lo que se está haciendo. ¿Y qué es lo que se está haciendo? El verbo. Cuando decimos present continuous, siempre que decimos continuous, estamos hablando ing. 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 ¿Cómo así? En el verbo. El verbo trabajar, work. Con continuous, working. En continuous, el verbo hacer, do. Con continuous, doing. El verbo platicar, talk. Y con continuous, platicando, talking. A eso se refiere el continuous, que le vamos a poner ing al verbo y que nos va a dar a entender que está sucediendo. Obviamente, en presente está sucediendo. Está. Está sucediendo aquí, ve. ¿Y es Samuel? Esos son los verbos que terminan cuando, que terminan en ando, endo. Correcto. Están sucediendo. Estoy comiendo. Stop to share. Ando. Endo. Samuel lo dijo. No quisiera compararlo con español porque todos lo van a querer comparar con español. Y no debemos de aprender así el español, pero para que se entienda. Estoy comiendo. Estoy comiendo. O sea, usted lo está haciendo. Estoy comiendo. En inglés, yo
Estoy eating. How do you spell eating, Samuel? Eating is E-R-E-N-G. Ah, no. ¿Cómo? E-A-T. E. No, A, este es I. I. N. G. Yo estoy comiendo. Esto es lo que dice Samuel. Este ing es el endo en español. Pero el punto es, lleva ing, está sucediendo el verbo. ¿Cuál verbo? Comer. ¿Y qué le pasa? Está sucediendo. Entonces es eating. Durmiendo. Sleep. Y si está sucediendo que usted está durmiendo con ing, porque lo está haciendo. Sleeping. Está trabajando. ¿Cuál es el verbo? Trabajar. Work. ¿Lo está haciendo? Sí. Ah, pues póngale ing. Working. ¿Está cocinando? Sí. Cook. Cook es cocinar. Eso es cocinar. ¿Está haciéndolo? Sí, lo estoy haciendo. Entonces está cooking. El almacén está abriendo sus puertas. Ah, entonces abrir es verbo. Open. Es abrir. El almacén está abriendo. Está abriendo. Endo. Entonces, opening. Opening. Porque lo está haciendo. Todo lo que lleva ing, ing, está sucediendo. Okay. Hello, Eva. Hello, teacher. Hi, Eva. Eva, question. How many tenses do we have in English? Well. Excelente, si no hay de dónde perderse. No hay de dónde perderse. Edwin, how many tenses do we have in English? Good afternoon, teacher. 12 tenses. 12 tenses. Yes. 12. Hello, Christian. Okay, no. Okay. We have 12 tenses in English. Y se lo puedo asegurar que lo voy a volver a preguntar. No va a ser la única vez que le voy a preguntar cuántos tiempos hay en inglés. ¿Cuántos tiempos hay? 12. ¿Y cómo se dice 12? 12. 12 tenses in English. ¿Cómo se dice cuántos? How many? ¿Cuántos? How many? Así se pregunta cuántos, cuánto, cuántos. Ahora, ponga atención porque le voy a dar una vuelta a esto de 400 grados. Se dice how many para preguntar cuántos cuando las cosas se pueden contar. ¿Ya lo apuntamos? Cuando las cosas se pueden contar, queremos saber cuánto o cuántos, se dice how many. Por ejemplo, manzanas. How many apples? Cosas que son plurales se le pone una S y tiene que decir apples con la S. Apples, porque son varias. Pero el agua no se puede contar. Las cosas que no se pueden contar y cuando preguntamos cuánto, no decimos how many. Para las cosas que no se cuentan, decimos how
much. How much decimos para las cosas que no se pueden contar. Por ejemplo, how much water? How much, cuando está preguntando las cosas que quiere saber la cantidad de cuánto, esto es para preguntar cuánto de las cosas que no se pueden contar. Por ejemplo, el azúcar. El azúcar no se puede contar. Si usted quiere saber cuánto azúcar, usted no va a decir how many, porque no se puede contar. Usted va a decir how much azúcar, sugar. How much sugar? El agua no se puede contar. How much water? ¿Cuánta agua? ¿Cuánta arena? Cuando va al mar, ¿cómo cuenta la arena? How much arena? Sand. ¿Cuánta arena? How much sand? Arena. El tiempo. No se puede contar. How much time? Ponga atención lo que le voy a decir. El dinero no se puede contar. Usted dice, how much money? Varios ahorita están. ¿Cómo que no se puede contar el dinero? Explíqueme. Que me explique, alguien me explique de qué está hablando. Este se volvió loco. Si acabo de contar todo mi dinero. Ah, de verdad. Y cuando contó el dinero, agarró y dijo, un dinero, dos dineros, tres dineros, cuatro dineros, cinco dineros, seis. No creo. No lo hizo así. Agarró los dólares y dijo, $1, $2, $3, contó dólares, no contó dinero. El dinero no se puede contar. Se cuenta la moneda del país de donde usted va. Se cuentan los dólares, se cuentan los quetzales, se cuentan los córdobas, los pesos, eso se cuenta. El tiempo. No se puede contar. Pero si digo 3 horas. Ah, no dijo 3 tiempos. Se cuentan las horas. Se cuentan los minutos. Se cuentan los segundos. Pero el tiempo no se puede contar. Por eso dice, ¿cuánto tiempo? How much? Las cosas que no se pueden contar para preguntar cuánto, se dice how much. Solo las que se pueden contar, dice how many para preguntar cuánto. Por ejemplo, usted tiene hijos. ¿Se pueden contarlos? Sí, si los alineo así, tengo como 12, pero si los pongo todos enfrente así, puedo contar uno por uno. How many children? Sí, los puedo contar, es cierto. Los días se pueden contar, sí. How many days? Las cosas que se pueden contar para preguntar cuánto, se dice how many. Las cosas que no se pueden contar, se dice how much. Como a mí me interesa saber si ya entendieron eso. Y esto es que solo es una palabrita. ¿Cuánto? How many? Y es contable. How much? No es contable. Vamos a ir a hacer un ejercicio. Yes, Brenda. Teacher, entonces debemos de decir how much? Three. How much qué? Three. Árboles. ¿Sí? No, los árboles se pueden contar. Okay. Los árboles se pueden contar.
Si usted sale al patio de su casa y tiene uno de mango, uno de anona, que estamos en temporada, uno de jocote, usted puede ir a contar cuántos arbolitos usted tiene atrás. Usted tiene three trees. Mire que lo dije parecido el número tres. Three, tres. Three Ahora árboles. Trees. Three, trees. three trees. Three trees. No es lo mismo. Three trees. Yes, Samuel. Y cuando usamos la palabra a lot of. Eso ya lo vamos a ver, pero entendamos primero preguntar cuánto y después vamos, esas son palabras de conteo. Las vamos a ver, pero ahorita quisiera, porque si ni siquiera se acuerdan cuántos tiempos son y si le empiezo a meter un montón de palabras, no. Primero vamos a aprender how much y how many. Edwin. Teacher, una pregunta. Entonces, how much también es válido, digamos, para los animales que es difícil contar, como las hormigas, las abejas, los peces, Sí, las aves en el cielo. las cosas que no se pueden contar. Correcto. Porque son una multitud, digamos. Exacto. Sí, Okay. how much, las cosas que no se pueden contar. Pero aunque si usted está en una sola área y usted quiere contar los pájaros de esa área, sí los puede contar. How many birds puedes ver aquí? En cierta área, si los ve, los pájaros sí se pueden contar. Ahora, si usted está hablando de infinito, todos los del mundo, ahí sí ya sería how much. Pero aunque, si dijéramos, van a hacer un sondeo de cuántos pájaros hay en el mundo, ahí tendría que decir how many birds are in Earth. Sí, se Okay. pueden contar. Excelente, gracias, teacher. Ok, ahí vi Thank you. otra mano. ¿Bien? No. Okay, entonces, si usted le pregunta a alguien, ¿cuánto me amas? ¿Cómo dice Mónica? ¿Cuánto me amas? How much? Correcto, porque el amor no se puede contar. Usted no le puede decir a su esposo, Mónica, él no le puede decir, how much do you love me? Y usted le va a decir, ah, como un 3 o un 7. No se puede contar el amor, no se puede contar. Entonces, por eso se pregunta, how much? Las cosas que no se pueden contar se preguntan, how much, para la cantidad. Hay respuestas, y ya las vamos a ver, qué es lo que estaba hablando Samuel. Pero ahorita solo esas dos palabras quiero aclarar. Nos vamos a separar y por grupos vamos a ir a hacer 10 preguntas. 5 con how much y 5 con how many. Vamos a hacerlo en grupos. Pero rapidito, no es para todo el día, tenemos otros temas. 5 con how much, 5 con how many. Son 10 preguntas en total. Let's separate, entendamos este tema. Separate, separate. Let's go, let's go. Separate, let's go. 10, 10, 10, 10, 5 y 5. How much, 5, how many. Yes, Azucena. No te escucho el micrófono, Azucena. El micrófono, Azucena, el micrófono. No te escucho el micrófono, micrófono, micrófono. Ok, ahora La sí. invitación no me ha, la invitación no me ha caído, teacher. No te ha caído. Espera, deja ver. Quiero ver.
Ah, vaya, mira, Azucena, siempre que no la veas, cuando estamos así, abajo en tu teléfono está un cuadro formado de cuatro cuadritos. Ahí le vas a tocar y ahí está la invitación. Siempre que no la veas, toca ese cuadrito porque ahí está. ¿Lo encontraste? No, no me sale. No te sale. Pero si estás invitada. Te voy a. Vaya, mira, a donde vaya a caer esa invitación, ahí es donde caen las invitaciones y estás en el grupo número uno. Pero lo voy a mandar a otro lado. ¿Ok? Okay. Y estas son las suyas. How many tomatoes, how many cars, how many homes. Copia.
many. Yo voy a poner una de how many. Ahorita escribo una how many. Lo dije, me sacaron ya. Yo tengo otras con esa. Vaya. Al final lo ha puesto. How many much? Yo mandé 3,8. Ahí era. Ahorita. Creo que ya nos va a sacar o ya nos sacó. Nos dio el ejemplo de how money much. Donde el dinero no se puede contar. Y money lo puso entre medio de how y much. Entonces ese sería. Así como lo mandé. Ahí estamos. Así sería. No sé, díganme ustedes. Okay, ready? Let's see what you have. Ruben, who were you with? Ruben, who were you with? I was. Vamos a preguntar a Mónica. Mónica, who were you with? I was with Yami, Roxana, and Christian. And who has the document? I do. Cherry. Pero solo hicimos 5 t-shirts. De las otras. Okay, let me see. Ahorita.
Okay, Catherine Reed. Hi. Okay. How many years old? How many cars can you say? How many children are playing? How many ladies of grass are there? How many colors of their rainbow? Nice. No, Mama. Está bien. Está muy bien. Está muy bien. Nice, nice. Take us out, Monica. Take us out. Great. Brenda, who were you with? I was with Gabriela, Gilberto, Andrea, and I. And who has the document? Andrea has it. Okay, Andrea, share it. Teacher. Yes. Pero una se cuando las pues, estábamos poniendo se pusieron al revés. Ah, están cabeza abajo. Sí. Las cosas. Vamos a ver qué pasa. Traté de arreglarlas. O sea, donde dice how much meal o dice how coffee much. Ah, y tiene que ir el much después del how. Ajá, se pusieron así. Pero, así que se estaba arreglando. Pero Gilberto las va a leer bien. Gilberto, read. How many pencils, how much star, how many tomatoes, how many cars, how many how much meal, how much cheese, how much coffee, how much... No miro la otra, teacher. Es que... How much rice? Continue. Oh, ¿por dónde vas? How much meat, how much wolf, how much spay, how much coffee, how much rice. Very good. Nice, nice, nice. Excellent. Take us out. Iba a trabajar. Take us out, Andrea. Hasta mañana. Marilyn. Marilyn, who were you with? Kelvin. Menos mal que no le sirve el micrófono. Kelvin, apague el micrófono. Ya, ya, ya. Dijo que no le servía. Le sirve de perfección. Todo se le oye, Kelvin. Marilyn, who were you with? I was with Rubén and Samuel. Okay, and no who has te vas, no te puedes quedar sentado. También su micrófono se oye todo, igual que el de Kelvin. El de Kelvin no servía, pero se le oye a perfección todo lo que dice, igual que el de Andrea. Go ahead, Marilyn, who were you with? I do. ¿Se le olvidó? Oh, you too. Okay, who were you with? Marilyn, who were you with? I do, teacher. Who were you with? Ah, de nuevo. I was with Rubén and Samuel. Ajá. Samuel, read. Okay. How many records do you have? How many do you have pencils? How many animals are there? How many times has she been late to class? How many cell phones do you have? How much does a piano cost? How much water in the sea? How much love me? How much milk in your coffee? How much stars are in the sky? Okay, Marilyn, cambia esa número dos. El pencil no tiene que ir tan lejos de how many. Los pencils va después de how many. Y borré lo del final. Okay. Good. Excellent.
Excellent. Take us out. Okay. Gabby Vasquez, who were you with? I was with Brian, Kelvin, Leslie. Okay. Who has the document? He has it, Kelvin. Okay. Active. Kelvin does. Okay. Okay, Brian Reed. Solo que lo puedes hacer un poquito más grande, Calvin, por favor. Okay. Ahí, ahí estaría bien, sí. Okay. How many days do you work? How many bedrooms are there in the apartment? How many years old? How many dress are there? How many animals have? Lo puedes subir un poquito, pero. How much rice will you eat? How much water do you drink a day? How much is the scar? How much love it me? So, están preocupados con lo del amor, ya lo vi, Brian. Excelente. Nice. Take us out. Take us out. Take us out. Sáquenos. Take us out. Anna, who were you with? I was with Tania, Edwin, Eva. And who has the document, Anna? Edwin does it. Okay, Edwin, share it. Yes, teacher. Please, moment. Okay, nice. Eva, read. How many cats does my grandmother? How many eggs are there? How many candies do you eat? How many people need? How many children are in the class? How much water is there? How much coffee? How much rice went for cook? How much money need buy it? How much time is there? Okay, good. Very good. Take us out. Sure. This is the last one. Hilda, who were you with? Do you remember? Who were you with? Do you remember? Se le olvidó a Hilda con quién estaba. Do you remember, Hilda? Ajá. Yeah. Okay. Belenic, who has the document? I do. Okay, Sherry. Okay. Go ahead, Azucena, can you read? Azucena? Okay, sí, ya está leyendo. Ajá.
do we have in the world? Okay. How much time do you have yesterday? How much cash do you need? How much fish in the sea? How much iron do you have? How much bread does the bakery have? How many oranges do you have? How many shirts in the downtown? How many plants are there in the world? How many fences do you have? How many fishes in your plant? Excellent. Good. Apenas se le oye, pero está clarita la pronunciación. Muy bien, Azucena. Muy, muy bien. Nice. Take us out. Take us out. Excellent. Okay. Antes de seguir con el siguiente tense, una prueba más. Leslie, hello. Hello, teacher. Leslie. How many tenses do we have in English? 12. Ya no se va a olvidar. Jamás, jamás se les vuelve a olvidar. ¿Verdad que no? No, ya sería wow. Ya sería un wow que se les olvide how many tenses. Entonces, dijimos que de los tenses ya habíamos visto dos. Y nos vamos a involucrar en el tercero. Habíamos visto dos. Este es el simple present, rutinas. Este es el simple present continuous. Esto es lo que usted está haciendo o alguien está haciendo. No solo usted, lo que está sucediendo. Usted o ellos o ella o alguien está haciendo en el momento, ahorita, en el presente. Este es el que lleva ing. También lleva el verbo to be. Si está con I am, el verbo y le agrega ing. Dependiendo de quién. Ok, ahora vamos a hablar del simple past. Apuntando. El simple past es un evento que sucedió en el pasado y no sucederá jamás. Ya nunca. The simple past is an event that happened in the past and it will never happen again. We are talking about the simple past. The simple past, here, learn. Ajá, así lo vamos a escribir el simple past para que quede claro la próxima vez que le pregunte, ¿qué es el simple past? Esto es lo que usted va a contestar en inglés. What is the simple past? Entonces va a decir, the simple past indicates action which is completed at a definite time in the past. Quiere decir lo mismo. El simple past, dice aquí, indica una acción que fue completada en un tiempo definido en el pasado. Lo que dice ahí, que es el simple past. El simple past, sí, indicates an action which is completed at a definite time in the past. O sea, sucedió en el pasado y allá se quedó. No volverá a suceder. Eso es el simple past. Ahora bien, el simple past, para utilizar el simple past necesitamos el auxiliar do. Necesitamos el auxiliar do, miren.
escribe el do. El do lo voy a escribir aquí. Este es el auxiliar de los simples. Y cuando hablamos de las terceras personas decimos does. Pero estos se ocupan su versión en presente. Cuando hablamos del simple past, estamos hablando del pasado. Y la versión del do o el does. Para el pasado, ya no vamos a ocupar esto. Vamos a ocupar did. Este va a ser la versión del do en el pasado. Did. Y va a ser did para todos los sujetos. Ahí sí no cuenta nada, no tiene nada que ver la tercera persona. Para I, para you, para he, para she, para todos. Siempre va a ser did. Ahí no tenemos que separar la tercera persona con los demás. En el simple past el auxiliar va a ser did. Entonces, al igual que en el presente, ocupamos el auxiliar. Voy a borrar el auxiliar del presente. Voy a dejar solo el del pasado. Ya sabíamos cuando ocupamos el auxiliar do. Pero lo voy a escribir de nuevo. El auxiliar do, pero eso es en presente y ahorita estoy en pasado, también lo ocupamos para dos situaciones. ¿Cuáles son? Question. Question y para negative. Solo para eso vamos a ocupar el auxiliar did para hacer preguntas y para hacer oraciones en negativo, para negar algo. Para eso lo vamos a ocupar. El auxiliar do en pasado es did y lo ocupamos en preguntas y en negaciones. Por ejemplo, aquí dice que esto es pregunta. Question. Aquí está el did, miren. Porque esto es una question. Aquí está el did. Y en negativo dijimos también, ajá. ¿Dónde está el did? Aquí. Aquí. Aquí está el did, ¿ven? Aquí está el did. Pero está en su forma negativa. Entonces, hagamos eso. ¿Cuál es la forma negativa? Esta, para preguntar, ya sabemos did. Pero y la forma negativa, aquí está, ¿ve? ¿Y cómo lo va a decir? Didn't. Didn't va a decir su forma negativa. Por ejemplo, comer. Comer es eat. Si yo quiero decir, yo no comí, yo digo, I didn't eat. I didn't eat. Yo quiero decir, yo no fui de ir. Ir es go. Entonces yo digo, I didn't go. Yo no trabajé. I didn't work. ¿Sí? Entonces, didn't es la forma y se dice didn't. Didn't. La forma negativa del did. Se ocupa para negativo y se ocupa el did en pregunta. En el pregunta ya no diga didn't, solo did en pregunta. ¿Eh? Cuando lo diga en afirmativo, que usted está diciendo algo que sucedió, ahí no necesita el auxiliar, ahí no necesita did ni tampoco necesita didn't. Solo va a decir, por ejemplo, yo fui. Vamos a hacer las oraciones pequeñas aquí. Aquí están estas. ¿Para qué hacer más oraciones? Aquí está, miren. Pregunta.
Did you live in Brazil? ¿Viviste en Brasil? Que si lo hiciste, que si hice qué. El verbo do es hacer. Entonces, si lo ocupamos en pasado, es hizo o hiciste. Ya no es hacer, es del pasado. Entonces, cuando usted está preguntando aquí, usted está preguntando, ¿hiciste tú? ¿Hiciste tú qué cosa? Esa cosa, ¿cuál cosa? Vivir, live. ¿A dónde? En Brasil. ¿Viviste tú en Brasil? Cuando ocupamos el did, estamos preguntando que si hizo esa persona o esas personas a quien le estamos hablando, que si hicieron o que si hizo eso. ¿Qué cosa? El verbo que estoy a punto de decirte, did you, hiciste tú. ¿Qué cosa? El verbo. ¿Cuál es el verbo que me quieres decir que si yo hice? Vivir, live. Did you live? ¿A dónde? En Brasil. Did you live in Brazil? Es una pregunta. ¿Comiste anoche? Did. Porque es una pregunta. Por eso ocupo did. Pero es del pasado. Anoche no es del presente. Anoche es del pasado. Ay, entonces quiere decir que anoche se dice last night. Sí. Y como tengo el lapicero en mano, yo lo voy a apuntar. Tal vez me sirve saber cómo se dice anoche. Last night. Last night. Ajá. Entonces, preguntando. Ahora, ¿qué ocupó el did? Porque estamos haciendo preguntas. Ahora veamos la negativa donde se ocupa el didn't. I didn't live in Brazil. Yo no viví en Brasil. No lo hice. Didn't. ¿Hiciste eso? Did you? Yo no lo hice. I didn't. No hice eso. I didn't. ¿Qué cosa? Didn't live. No viví. ¿A dónde? En Brasil. Él no comió anoche. He didn't eat. Esto es comer. Anoche. Junto. Esto es anoche. Last night. Eso es anoche. Clear. Ok. Aquí está. Simple past con el verbo do. Ahora fíjese aquí, miren. Aquí está en afirmativo, no es pregunta, no es negativo, por lo cual yo no necesito el did. Porque ya dijimos que solo se ocupa el did cuando es pregunta o cuando es negativo. Si no es ninguno de los dos, si es una positivo o afirmativo, entonces, no lo necesito. No hay. Yo viví en Brasil. I lived in Brazil. Yo comí anoche. I ate last night. Cuando hablamos en afirmativo, ocupamos el verbo en dos. O sea que no necesitamos el auxiliar. Simplemente decimos las cosas con verbo en dos. ¿De qué estamos hablando? El verbo en dos es el verbo. Vamos a ver el verbo en dos. Vamos a ver el verbo en dos. Apuntando todo esto, porque este es un montón de información que usted tiene que saber. El verbo en dos.
Miren, vamos a abrir esto un poco más. Miren, agarremos un verbo fácil de comprender. Vaya, un verbo, por ejemplo, completar. Aquí el verbo dice completar. Aquí dice completar. Aquí. Completar. Complete. Este es el verbo en dos. Completed. Con sonido tres. Este es verbo en tres. Este que está aquí es verbo en tres. Entonces, mire aquí. Voy a subir acá. Teacher, a mí no me sale lo que está escribiendo. Solo okay. Me sale la pantalla en las 12 tenso. Ok. Ah, ok, aquí está. Ok, este de aquí, el primer verbo, aceptar, este es el verbo en uno, mire, está en presente. Como el verbo está en presente, le vamos a llamar verbo en uno, V1. Este es el verbo en pasado simple, V2. B1 es el verbo en base, el verbo tal cual es. En pasado simple es V2. Y al pasado participio, que después vamos a entender qué son, a ese le vamos a llamar V3. Ahorita solo entendamos que no vamos a estar trabajando con V3. V1. Ese es el verbo tal cual es. V2. Este es el verbo en pasado. Pasado simple. O sea, este verbo convertido a pasado. Este es V3. Este es otra clase de pasado. Este se llama pasado participio. No vamos a hablar del pasado participio. Solo estamos hablando del pasado simple, del V2. Estos verbos que están aquí, que estoy mostrando, son verbos regulares. Como son verbos regulares, cuando los convertimos a pasado, lo hacemos agregando una ed al final. Mire, act, le agrego ed. Y así ya lo estoy convirtiendo en pasado. Ed, acted. Ya está agregado, ¿ven? Porque aquí ya está en pasado, está en V2. Esos son verbos regulares. Pero también existen los verbos irregulares. Y los verbos irregulares también los utilizamos en el simple past. Y también les vamos a decir V1, V2 y V3. Los verbos regulares, y creo que ya les compartí esta lista de los verbos irregulares. Los verbos irregulares, que son esta lista, es la que estoy hablando, que creo que ya les compartí. Sí, estoy bastante seguro que ya.
Y creo también que ya hablé de la B1, B2 y B3. Al igual que los regulares, este es el B1. Este es el B2. Y este el B3. Pero no estamos hablando de B3. Esto todavía no. Sí, estamos hablando hoy precisamente de cómo utilizar estos. Por ejemplo, yo fui. Eso no es lo mismo que yo voy. Yo fui es del pasado. Y el verbo ir es go. Aquí está el verbo ir. Ir. Yo voy. Y ahora estamos hablando del simple pasado. Usted para decir yo fui, usted dice I, que es usted, I went. No necesita el auxiliar did para decirlo. Yo fui a dónde? I went to the beach, a la playa. I went to the store. A la tienda, a donde quiera. Usted simplemente agarra el verbo en dos para exclamar que alguien hizo algo. Porque también no solo es I, ya dije, no todo es I. Aquí dice yo fui, I went. Pero eso lo podemos cambiar, no es solo yo. Ella fue. She went. She went. Ella fue a donde quiera que ella haya ido. Nosotros fuimos. We went. Ya estamos hablando en simple pasado. Entonces, para hablar en simple pasado, se ocupa D2. El pasado simple. Pasado simple. Aquí ven. No se ocupa este. Mira, este es diferente. En el verbo to be, el pasado simple es was y were. Ya lo tenemos y está en el papel del verbo to be. Ya sabemos que ese es el pasado simple del verbo to be. Entonces, el simple pasado es algo que sucedió, que no volverá a suceder. Y no necesita el did cuando usted está hablando de algo que sucedió, solamente cuando está preguntando o cuando está haciendo una negación, cuando está negando. Al igual que el do. Este es el do. ¿Y el verbo to be? Pues ese ya lo tenemos en el papel. En el cuadro que hicimos en los cuadernos. Ahí está el verbo to be. Ya sabemos que para preguntar necesitamos que vaya el verbo adelante. Was. Y el sujeto. Were you hungry? ¿Tenías hambre? ¿Estabas con hambre? Was she French? ¿Era ella francesa? ¿Was she friends? Aquí no necesito, miren. Aquí de un solo, ¿ve? I was hungry. Yo estaba con hambre. She was French. Ella era francesa. Ahora en negativo. Yo no tenía hambre. I wasn't hungry. Ella no era francesa. She wasn't French. Este es el simple pasado. Recordemos que los dos verbos principales auxiliares son el do y el verbo to be. El do y el verbo to be. Recordemos eso. Todo esto se les va a ir aclarando en cuanto lo vayamos utilizando. Ahorita es información. Pero
Pero como queremos dar un chequeo, a ver cómo lo vamos entendiendo, vamos a empezar con un ejercicio rápido. Voy a comenzar con Samuel. Samuel, aquí va uno de estos. Obviamente, el primero va a ir aquí y el segundo va a ir aquí. Pero usted tiene cuatro opciones. ¿Cuál de las cuatro opciones va a poner usted para que esto esté hablando del simple pasado? Vamos con el simple pasado. Dele, Samuel. What did Rome demand do? ¿Otra vez? Mire, es que está comprendiendo mal. Está comprendiendo. Ya vi la opción que usted agarró, pero lo que no ha comprendido es esto, Samuel. Que el did está aquí, pero ese lo cambio de color. El did que está aquí, Samuel, esta fue la que usted escogió, pero mire, el did va a ir aquí si esa es la que usted escoge. Y el run va a ir aquí. Entonces usted tiene que decir, what, si esta fuera su opción, what did the man do? He run. ¿Ya entendió? Sí, sí. Ok, entonces, ¿esa es su elección? Sí. Ok, vamos a ver. Démosle, Samuel, son gratis. What did the man do here? He ran. Yo no sé si aquí está. Lo voy a subir de nuevo porque para eso es que yo lo compartí con ustedes. Ahí está. Es lo último en el WhatsApp. Ok. Ábralo. Busque el verbo. Y búsquelo en simple pasado. Simple pasado. Entonces, el simple pasado en ese documento, mire si es igual que este. El de correr. En el WhatsApp, lo acabo de subir de nuevo al grupo. Hay que abrir en el WhatsApp el documento. Busque donde diga correr. Busque correr, búsquelo en simple pasado, que es el verbo en dos, y a ver si es este. ¿Ya lo vio, Samuel? Ahorita no estoy abriendo. Bueno, vamos a seguir. La cosa es que este de aquí, este de este lado es afirmativo. No necesito auxiliar. Aquí sí necesito auxiliar porque estoy preguntando. El auxiliar que se ocupa es el did. Aquí no hay auxiliar, solo necesita el verbo en dos. El verbo en dos. De correr, de run. Run, verbo en dos es ran. Aquí está. Vamos a proseguir. Rubén.
the swing. Lea where todo. Did the people. Ajá. They swim at the pool. They, okay. Where qué? Where did the people. Vaya, ahora aquí lo que queremos saber es esto. Recuerde, estamos con los dos verbos, no solo con el do. Estamos también con el verbo to be, que son los dos verbos con los que preguntamos todo. Aquí lo que estamos preguntando, Rubén, es ¿a dónde estaba esta gente? Y estaban no es de hacer, es de estar. ¿A dónde estaban? Ya no estamos con el verbo do porque no estamos hablando de hacer. Estamos hablando de estar. Eso sería. Ahí está el papel, el cuadro que hicieron del verbo to be. Agárrelo. Agárrelo. Busque y mire dónde estaban ellos. Was. Where was. Oh, where did. People, they was no, no necesitamos el did. Es lo que le estoy diciendo, Rubén. No necesitamos el did porque no estamos preguntando que qué hicieron, sino que dónde estaban. No es lo mismo hacer que estar. Y aquí lo que están preguntando es dónde está, estaban, estar, no que qué hicieron. Entonces la respuesta es, ellos estaban de estar en pasado. Ellos estaban en la piscina. La pregunta es, ¿dónde estaba esta gente? ¿O dónde estaba la gente? Estar. No es qué hicieron. Hicieron es do. Hicieron. Eso es en pasado. Pero eso es el did. Did. Esto es hicieron. De hacer. Pero esto no es de hacer. Esto es de estar. O de ser. Es el verbo to be, estar o ser. ¿Qué es lo que tenemos en el cuadro, en el cuaderno? Ok, vamos a ver. Belenic. Oh, yes, teacher, sorry. Go ahead. The fourth, what was the dog do? It was on the bed. Cuando ocupamos el verbo be como auxiliar, aquí lo voy a ocupar como auxiliar. What? Is the second. Is the second. What did the dog do? It slept on the bed. Okay. Cuando ocupamos el auxiliar sorry. To be, otro verbo lleva ing, y aquí no es así, porque el otro verbo es este. No lleva ing. Si este llevara ing, entonces este sí fuera verbo to be. Pero si este no lleva ing, este no puede ser verbo to be. Good. Edwin. Yes, teacher. Le acabo de explicar a Belenic que si el segundo verbo no lleva ing, entonces el primer verbo no es el verbo to be. Solo estamos platicando con dos verbos, pues no, no hay miles de verbos, pero aquí solo estamos tratando con dos, ya sea el do o el be. Solo esos dos estamos viendo, no estamos viendo cuál verbo será. Va a tener que ser o el do o el be, pero en pasado, los dos en pasado. Mm.
Escoja uno, escoja uno, Edwin. El primero. Entonces, lea todo, incluyendo esto. What did you do? I was my car. Ahora, fíjese que lo que acaba de decir. ¿Qué hiciste? Yo era mi carro. Es lo que acaba de decir. ¿Otra vez? What did you do? I drove my car. ¿Qué hiciste? Yo manejé mi carro. Correcto. Drive es presente, drove es en pasado. ¿Qué hiciste? Yo manejé. I drove. Good. Okay. Okay. Hilda. Hello. Go ahead, Hilda. Who were the couple? They what happened? Me entiendo por qué ella dice where, porque ella ve dos personas, entonces ella está viendo su cuadro del verbo to be y sabe que dos personas se ocupa where. Pero mire, Hilda, esto aquí significa pareja. Y aquí solo hay una pareja. Entonces, pareja ya es una. Ya no es dos. Hay dos personas, pero una pareja. Entonces, aquí está preguntando de la pareja. No podemos ocupar were. ¿Vale? Tú. ¿Ya entendió? Sí. ¿Cómo estaba la una pareja? ¿Cómo estaba la pareja? Ellos, aquí sí dice plural. Ellos estaban contentos. Good. Bien, muy bien. ¿Dónde está Brenda? ¿Dónde está Brenda? Brenda. Dele, Brenda, usted puede. What was you do? Ok, aquí le voy a decir una cosa. Lo mismo que le dije a Edwin, lo mismo que le dije a Belenic, que si el segundo verbo no lleva ing y este no lo lleva, entonces aquí no puede ser verbo to be. No puede ser. Entonces, aquí no hay ing, aquí no va a ser verbo to be. Otra vez. Solo estamos con dos verbos, Brenda. Ya va a tener que ser el do en pasado o el verbo to be en pasado. No estamos con muchos verbos, solo son dos de escoger. Sorry, teacher. Dele, inténtelo. What was you do? I rode my bike. What was you do? I rode my bike. Dele otra vez. What were you do? I was my bike. Vaya. Le voy a aclarar esto igual que Edwin. No podría ser yo era mi bicicleta o yo estaba mi bicicleta. Y eso es lo que haría el was si lo ponemos aquí. ¿Nada más? What did you do? I rode my bike. Ahora sí. ¿Qué hiciste? Como es, este no tiene ing. Este no puede ser verbo to be. Si aquí hubiera ing, segurito que esto es el verbo to be. Y yo monté mi bicicleta. Eso sí puede haber sido cierto, que montó. Okay, thank you, teacher. Okay, great.
Una última, última, la última que se me hizo. ¿Dónde está Tania? La última Tania. Dele. Okay, teacher. What did they do? They drank coffee. Ya le vamos a aplaudir. Oh, se merece un aplauso, por Dios, y eso estuvo directo al pecho. Excelente. Very, very nice. ¿Qué hicieron ellas? ¿Qué hicieron ellas? Ellas tomaron café. Ellas tomaron en pasado, no toman. Tomaron café. Ellas tomaron café. ¿Qué hicieron ellas? What did they do? Ellas tomaron café. Ok, excelente. Nice. Las personas que dijeron ayer que no habían podido entrar a la plataforma, llamé a la oficina y me dijeron que les dijeran que tienen que llamar directo. Le tienen que escribir directo y le dije que ya lo habían hecho, pero que ella había estado enferma y no había estado disponible, y así es que por eso había que hacerlo de nuevo. Personas que no tienen acceso a la plataforma tienen que contactar directo a la coordinadora. Ya deberían de estar por ahí por el 3 adelante. 3 ya. A dándole con todo, ya entrando al 4 deberían de estar ya. La unidad 4. Creo que hay 5. Solo tiene que ver el material que ahí está. Es un refuerzo de todos los temas que vamos viendo. Es para que se vaya recordando de todo lo que se va viendo. Ok. Una última pregunta, Katherine. How many tenses do we have in English? 11. ¿Cuántos? 11. Me está mezclando los dos números. Me está mezclando el 11 con el 12. Ah, pues menos. Para no confundirse, dos menos. Muy bien. Vamos. Ese es 11. Nos vamos a despedir con Leslie. How many tenses, Leslie, do we have in English? Twelve, Katy. 12 tenses in English. Okay, 12. I'll see you tomorrow. Have a good afternoon. Gracias. Tomorrow, teacher. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Teacher. Bye-bye. Thank you, teacher. Bye-bye. Bye. Bye-bye.